Buenas noches, amigos. Una vez más, fieles a nuestra cita en el programa Las Mujeres de Montiel, volvemos a hablar de nuevo de una mujer muy, muy, muy popular y muy importante en este país. Cuando dentro de pocos años se empiece a hacer memoria de lo que ha sido y quiénes han sido en el siglo XX en España, Sara Montiel deberá figurar en ese balance como una de las figuras femeninas más destacadas. Tanto o más que una figura del espectáculo, Sara Montiel ha sido y es ella misma un espectáculo. María Antonia Abad Fernández, la futura Sara Montiel, nació en Campo de Criptana, provincia de Ciudad Real. Aunque su familia fijaría 5 años más tarde su residencia en Orihuela, donde su padre tenía el bar Criptana. Estudió interna en un colegio de monjas y más tarde en un convento de dominicanas de aquella localidad. Un matrimonio de Valencia la oyó cantar una saeta en la Semana Santa de su pueblo y se interesó por ella. Los Escurra le pusieron una profesora para que le enseñase a leer y escribir, además de darle clases de baile, pero la adolescente soñaba con ser artista, aunque no fue feliz en aquel entorno. En 1942, la productora Sifesa convoca un concurso nacional con el fin de descubrir nuevos valores para el cine, y así participa con su primera película en Te quiero para mí, con el nombre artístico de María Alejandra. Enrique Herreros se interesa por ella y le cambia el nombre artístico por el de Sarita Montiel. Herreros ejercería una influencia decisiva en la carrera de la nueva estrella. Entre 1944 y 1949 rodó un total de 16 películas en nuestro país, donde pese al éxito de algunas como Mariona Rebuls, Pequeñeces, Locura de Amor, apenas conseguiría más que papeles secundarios. En 1950, cansada de esta situación, se instaló en México, donde en 6 años rodó 14 películas que hicieron de ella una de las actrices más populares de aquella cinematografía. Hollywood estaba a 2 pasos. Veracruz, junto a sus compañeros de reparto, tan famosos como Gary Cooper y Burt Lancaster, le dio la oportunidad de entrar en el cine norteamericano. Le seguirían películas como Dos Pasiones y un Amor, dirigida por Anthony Mann, que más tarde se convertiría en su esposo. A finales de 1955, antes de rodar Yuma, vuelve a España y el director Juan de Orduña le propone protagonizar el film que la catapultaría a la cúspide de la cinematografía española. Esa película, ¿ustedes la recuerdan? Por supuesto que sí, El último cuplé, que desde los tiempos de Imperio Argentina, el cine español no había conocido un fenómeno tan extraordinario. Recibió un contrato millonario para aquellos años y empezó a protagonizar películas de corte análogo, todas muy parecidas, por cierto, con su estilo tan personal de mujer y cantante. Películas como La violetera, Carmela de Ronda, Pecado de Amor, La Bella Lola, Noches de Casablanca, Varietés, Tuset Street
o esa mujer de Mario Camus fueron algunos de los films que rodó en nuestro país. En el año 73 conoció al que sería el gran amor de su vida, un empresario mallorquín llamado José Tous, recientemente fallecido, con el que contraería matrimonio y adoptaría dos hijos, Thais y Zeus. Tras el accidentado rodaje de Two Sides Street y después de trabajar con directores como Mario Camus y Juan Antonio Bardem, su carrera cinematográfica tuvo un final más bien indigno con Cinco almohadas para una noche. En los últimos 20 años, su vida privada, sus actuaciones en teatro, televisión y hasta cierta labor autoparódica y desmitificadora de sí misma, cuando la ocasión lo ha requerido, la han seguido manteniendo en primer plano de la actualidad. A sus 64 años, seguro que aún le queda mucha cuerda para plantarse en plenas facultades en el siglo XXI. Eterna Sara. Cabeza de india manchega, cráneo de lirio duro y de nariz alpestre, cabeza que toda ella es corona, frente que es diadema de sí misma, hoy enriquecida por una civilización de soles que son años. Ojos oscuros de azteca pálida, los dos guijarros musicales y altos de sus pómulos, pelo de arroyo o música aldeana, liso como es el tiempo en la mujer, y la voz de sombra lírica, pespunteada luego en la intimidad, de dichos dejes, dengues y cuidados acentos de bastidor y costurería. Antoñísima, saritísima, Sara Montiel. Estas palabras que me vienen a la memoria de ese gran escritor que es Francisco Umbral, así definió a nuestra protagonista de hoy, a nuestra antoñísima, saritísima, Sara Montiel. Ha sido muy grato, muy grato, muy grato pintar este retrato de Sara Montiel. Porque, ¿qué podemos pedir un artista, qué podemos pedir un pintor, los pintores? ¿Qué mejor que este físico de nuestra gran estrella, Sara Montiel? De ella, sobre todo, he intentado sacar la belleza, pero la belleza desnuda, la belleza sin los artificios a los que estamos acostumbrados a verla. Porque normalmente Sara Montiel siempre viene, de alguna manera, casi a veces empapelada de grandes artificios como diademas en la cabeza, como muchas joyas. Y yo pienso que la belleza de Sara Montiel es tan pura que no necesita nada de oros ni nada de alhajas para quedar realmente bella. Pienso que sobre todo la fuerza de Sara Montiel está en su boca y también en su mirada, pero sobre todo me llama mucho la atención la sensualidad de los labios de Sara Montiel. La boca, de una carnosidad, de una insinuación, ha servido para muchísimos primeros planos de las grandes películas de Sara Montiel. Las hemos podido ver muy de cerca en muchas de sus películas. Carmela de Ronda, La Violetera. Los ojos, ¿qué podríamos decir de estos maravillosos ojos? De estos ojos que han hecho las delicias de tantos y tantos admiradores de nuestra estrella. Me gusta mucho, por supuesto, su óvalo de cara, y he tratado de conseguir cierta intimidad en este retrato. Ustedes dirán que quizá la encuentran un poco morena, pero sobre todo he querido darle ese punto salvaje que tuvo ella en aquel mítico film como fue Veracruz. Casi, casi al estilo de India, también como la vimos en la película Yuma. La he envuelto en tonos ocres, por encima de todo, también recordando que es manchega, que es de Castilla, y eso está envuelto en esos ocres, en esos pardos, que para mí representa esta tierra. Ya saben ustedes, como les dije al principio, que ella nació en la provincia de Ciudad Real, en Campo de Criptana, muy cerca además de las tierras de Montiel, de ahí que venga su apellido, su nombre, como un servidor también, que se llama Montiel, pero yo soy auténtico. Ella es María Antonia Fernández Abad, y yo sí mi apellido Montiel, de autenticidad. De Sara Montiel también es muy, muy llamativa su forma de la nariz, porque la verdad es que está en ella la perfección. Está la perfección de los clásicos, de la belleza clásica.
y es muy, muy, muy bonita. Es una nariz recta y de una forma bastante, bastante perfecta. Como ya os he comentado, sobre todo he intentado darle esa intimidad. Pienso que es sobre todo la media tinta de Sara Montiel lo que realmente me llama la atención, porque Sara Montiel es de oscuridades, es de club nocturnos, de intimidades en penumbra, junto al fuego, y eso es un poco lo que me recuerda a Sara Montiel. Por eso en este retrato he querido darle ese toque de intimidad con esos tonos más bien oscuros. Y por supuesto no he podido olvidar todo lo que es la parte del busto, que es tan llamativo en Sara Montiel, y que bueno, y que en este caso pues también lo he representado porque forma parte de su personalidad, y pienso que sin ellos, que si sus domingas, como ella suele decir, Sara Montiel no sería tan esa estrella que todos conocemos. Así que esta es la forma que he visto en... Así la he visto y así os la presento. Espero que sea de vuestro agrado. Veo que es una mujer muy guapa y atractiva y eso, pero yo... Bueno, que ha sido muy guapa, que ya está muy retocada, pero que está muy bien, se conserva bastante bien. Quizás como el tipismo, no sé. O algo folclórico, no sé. Algo como muy popular, ¿no? Pues belleza. Una cierta dulzura, un poco exótica, pero una mujer bien conservada actualmente y que ha sido muy guapa. Sexualidad. Ya está. Una mujer bellísima, muy guapa. Una mujer muy sensual, ¿no? Con unos rasgos muy bonitos, muy marcados. Sí, me gustan. Para ser los rasgos de una mujer, me gustan. Es de más, muchas veces una máscara. Y hablando de una musa tan mítica como es esta nuestra Saritísima, que así la definió perfectamente Terence Moix, también nosotros tenemos en nuestro estudio a nuestra musa particular y además continua, como es nuestra querida Mariví Dominguín. Hola, querido. ¿Qué tal? ¿Qué pues personaje bien. Tenemos hoy, verdad, Mariví? Importantísimo. Bueno, ¿qué personaje? Pero te estoy viendo ahí una cosa, ¿qué es lo que traes hoy? ¿Esto qué es lo que es? Pues mira, discúlpame, Antoñito, pero es que contigo, me sorprende una mujer tan elegante como tú. Está llena es siempre que... de sorpresas y a mí dos veces de vacío no me coge porque oye, anda una loca por aquí que yo no sé si la he visto esta mañana cuando entraba a maquillaje y como entre te juro que la re un escobazo. O sea que... No, yo espero que hoy no. No, seguro que no, ya la gracia ya. Oye, ya porque además ya está bien. No, ya está bien, aparte que yo espero, por favor, que en seguridad, que tengan un poco de cuidado. No, claro. No, seguro que no puede entrar, así que tú tranquila. Tranquila, relajada. Y yo pienso que esto, si quieres, lo podemos meter ahí dentro. O sea, bueno, mira, yo lo dejo aquí. Si a mí, además, yo soy una mujer muy de mi casa y a mí de vez en cuando tener cosas dignas del hogar a mí no me molesta. Bueno. Con que soy toda tuya. Bueno, como tú quieras, es que es tan sorprendente verte tan elegante con una escoba. Mira, mujer prevenida, dice el refrán, que vale por dos, ya lo saben ustedes. O sea que yo ya con el señor Montiel ni una sorpresita más. Ella ni sabrá. Una. Bueno, pues nada, ¿qué nos puedes decir de nuestra Sara? Bueno, pues de Saritísima yo creo que lo primero que hay que decir como punto más significativo de su personalidad es que yo creo que es el único mito verdaderamente de estrella hollywoodense que tenemos en España. Pues no sé, por su forma de vestir, por toda su historia de trabajo, es una mujer que además es muy lista, ella lo pone siempre en la palestra, pues que ha trabajado con Gregory Peck, que ha trabajado con Marlon Brando, que ha trabajado con no sé quién, que la dirigió Anthony Mann, es una mujer realmente... inteligentísima, aunque la gente se cree que con esas cosas ya de hola, ¿cómo estás? Parece que es medio mema, pero de mema tiene lo justo y tiene una carrera que fíjate tú. Yo realmente cuando más me sorprendió por su belleza fue en aquella mítica película de Veracruz, que hacía de India, me imagino que la recuerdas, con unas trenzas guapísima. Maravillosas. Guapísima. Y bueno, a mí me parece a nivel ser humano, Antonio, no sé qué opinarás tú, pero espléndida. A mí también. Espléndida, ha tenido dos gestos que yo creo que son maravillosos, como la adopción de sus dos hijos, que además, gracias a Dios, le han salido preciosos, la quieren muchísimo, están muy unidos a ella, y aunque ahora ya se ha desaparecido mi querido paisano, Pepe Tous. Que es verdad, hay que decir que además Mariví es de Palma de Mallorca. Efectivamente, soy mallorquina, cosa que casi nadie sabe, porque a mí
se me achacan todo tipo de orígenes. O sea, por un lado se creen que soy andaluza, que para mí es un honor. Ojalá tuviera yo el ángel que tiene en esta tierra. Que tendrían que verla bailar sevillana y bailar rumbitas. Mejor que no me veas, mejor muy que bien, no me veas, pues, me lleva un disgusto horroroso. Pero que me gusta más que un tonto un lápiz. En cuanto oigo una palma ya estoy en la palestra. Pero hablando de Sara, como te digo, mi paisano, Pepe Tous, que es otro hombre que también, como siempre en este país, nos gusta mucho prejuzgar a la gente sin conocerla. Y Pepe Tous ha sido un hombre muy importante en la vida de Sara Montiel, puesto que hasta el último minuto la ha ordenado su trabajo, la ha dirigido muy bien, inclusive, bueno, no puedo decir que en el estilismo nadie haya tenido nada que ver con Sara. Porque tú sabes, ella se lo cuida todo. Es la que todo más sabe del mundo. Mira, es claro, muy curioso porque yo tengo la oportunidad de coincidir con ella muchas veces en televisión y es tan profesional que Sara entra en un plató y de entrada no te saluda. Ella va a ver al cámara, ella va con su media famosa, y dice al cámara, oye, ¿dónde me voy a sentar? Porque yo me dio perfil. Es una maravilla. Yo te digo una cosa, he aprendido muchísimo de Sara Montiel porque dicen, yo no sé si me lo ha apuntado porque me guste, que yo tengo un corte de cara muy parecido a Sara. Sí. Entonces, cada vez que ella trabaja, cada vez que ella pide una luz, yo me fijo mucho en lo que hace para, poquito a poco, se lo sabe todo. Y hablando de paisanos, que has hablado de Pepe Tous, vamos a ver también, vamos a trasladarnos hasta Campo de Criptana y vamos a ponernos en contacto con el director del Museo Sara Montiel, que, por cierto, es un molino de esta manchega. Y nuestra compañera Isabel Delgado estuvo hablando con él y nos va a comentar cómo es Sara Montiel como paisana y como amiga. Toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando, como cuido mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación. Toda una vida me estaría contigo. Estamos en Campo de Criptana. Nos encontramos en el Molino Museo de Sara Montiel. Estamos aquí con José Luis Violero, el encargado de cuidar este molino, que se ha hecho en honor a Sara, y le vamos a preguntar qué tal es ella con sus paisanos. Muy buena, muy buena. Ella es simpática, agradable. Sí, agradable, simpática. Una cosa que me llevé una sorpresa fue de verla en televisión a hablar personalmente con ella, que es una maravilla. O sea, es distinta completamente hablando. Ella se acuerda de todos nosotros, le da mucho gusto venir aquí. Se porta muy bien. Aquí, por ejemplo, ella viene con gente de fuera y se ponen aquí a comer unas gachas, que es lo más típico de aquí del pueblo. Y vamos, que muy bien, muy bien. ¿Cuánto tiempo tiene este museo? Desde el 91, desde febrero del 91. Del 91. ¿Esos trajes son de ella? Son de ella. Vemos, son de ella. Este, por ejemplo, es del Carnaval de Madrid, que hizo el pregón ella de la presentación, y entonces se lo puso y lo ha traído aquí. Yo no sé si es de una obra de teatro o algo así, pero vamos, que ahí está. ¿Viene muy a menudo ella al pueblo? Lleva sin venir desde diciembre del 91. Iba a venir en agosto, pero se murió el marido y entonces ya no pudo. ¿Tiene familia ella aquí todavía? Sí, tiene primas y una prima hermana. Era una hermana. Y una prima. Sí, cada vez que viene ella aquí, el pueblo viene y se vuelca todo. La gente del pueblo la quiere. Sí, sí, mucho, mucho, mucho. Además, los que han estado en la escuela con ella, que ella estuvo aquí en la escuela, claro, de pequeña, pues viene aquí y es una aglomeración, vamos. Yo me acuerdo que cuando esto se inauguró, ella vino el primer día,
O sea, vino y llegó y se tuvo que meter aquí a las 3. Y la gente estaba fuera esperándola porque creían que no había llegado. Y entonces aquí estuvo haciendo una entrevista en televisión y estuvo tranquila. Y cuando ya se abrió el molino y vieron que estaba dentro, todo el mundo se metió a verla, a saludarla y hacerse fotos con ella. La quiere sus paisanos, sí, entonces, y la quiere todo el pueblo. Sí, sí, yo creo que el pueblo es una preciosidad, un bonito sitio para nacer, sí. Y una maravillosa manchega que el pueblo sentirá orgullosísimo de ella. Sí, sí, vamos, sobre todo, ya digo, las personas mayores, que son las que más han vivido y la conocen, pues son las que más la piden. ¿Tiene una calle también a su nombre? Sí, una calle a su nombre, tiene su casa, que tiene una placa en la puerta, y ya digo, yo personalmente me llevo una alegría al conocerla personalmente. Me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cuándo, pero junto a ti. Declaraciones, fíjate, Mariví, es cierto que Sara Montiel es distinta cuando se trata de tú a tú a normalmente con esa imagen que la vemos en la pantalla. Absolutamente, Antonio, no tiene nada, absolutamente nada que ver. O sea, Sara es una profesional como la copa de un pino. Ella sabe que tiene que vender una imagen, sabe que tiene que vender un estilo, unos atuendos. Hay gente que dice que parece la Macarena de cómo sale a la calle. Es muy lista, se pone justo lo que la va. Y no hay que olvidarse de que en este momento Sara Montiel pues tiene bastantes años y es capaz de bailar, cantar, salir a un escenario y hacer un programa de televisión. O sea, yo recuerdo que cuando estuve viéndola grabar, pues fui a casa y mi madre pobrecita, que tenía 80 años, digo, oye, a ver si te mueves, porque las de 80 están en los escenarios, a ver qué haces tú. Porque realmente me maravilló. Me maravilló ver el espíritu que tiene Sara. Y mira, ahora ha desaparecido Pepe, pues ella sigue. Ha sido un hombre muy importante en su vida, Pepe Tous, ¿verdad? Bueno, es que Pepe Tous era un hombre fuera de serie. ¿Y ha sido su gran amor, como ella dice? Esto yo ya no sabría decirlo, porque yo creo que todos los amores en su momento son los grandes amores. O sea, yo no concibo esa gente que dice, me enamoré, mi gran amor fue aquel, pero los amores light, yo creo que en la vida de mujeres como nosotras no tienen sentido. O sea, por lo menos yo creo que tanto Sara como yo, como Lola, nos apasionamos todas. ¿Es única Sara Montiel o no es única? También es única. Es única por cantidad de razones. Pero yo diría, para destacar, profesionalidad, inteligencia y constancia. Y los atuendos, tú, al hablar de estilismo, el por qué Sara Montiel necesita llamar tanto la atención, sin embargo, siendo una mujer tan guapa que ya de por sí lo llamaría. ¿Por qué esa exageración en el atuendo de Sara Montiel? Antonio, porque la gente de tu edad, que es que tú eres muy pequeño, o sea, tú podrías ser mi hijo, no os acordáis ya del estilo de las vedettes de Hollywood, de las estrellas. Entonces, aparte de ser una estrella, ellas necesitan que se note y que se vea. Y, por ejemplo, Sara Montiel tuvo la gracia, digamos, y la imaginación de salir por plena Gran Vía en una carroza vestida María Antonieta. Sí. Esto lo hace cualquier otra mujer del mundo y la matan, porque hace 4 o 5 años. Esa forma de arreglarse es la forma que tienen las estrellas para salir a la calle. Es que si no, parecería yo, tú, no, una estrella tiene que ser una estrella. Es cierto eso que dice ella misma, de ella, que junto con Liz Taylor, Ava Gardner y Sara Montiel son las mujeres más fotogénicas del cine internacional. Bueno, Sara es muy fotogénica. Liz, a la que no conozco, pues yo creo que es un bellezón tan impresionante que la tiras una cámara desde donde sea y es fotogénica. Ava, que fue una gran amiga mía, a la cual tuve el placer y el honor de tener hospedada en mi casa durante muchos meses seguidos, es un estilo completamente de mujer, un estilo distinto. Ava es todo naturalidad, todo lo contrario a Sara Montiel, pero estas estrellas de vez en cuando asumen unos riesgos y hace unas comparaciones, tal vez con Liz Taylor, sí, pero con Ava Gardner no tenía absolutamente nada que ver. En una cosa que no nos vamos a poner nunca de acuerdo,
es en lo que hablamos de la voz de Sara Montiel. Porque a mí me encanta Sara Montiel, me parece que canta estupendamente, independientemente de que me parezca mejor o peor actriz, o más o menos estrella, me parece que Sara Montiel tiene una gran voz. Eso no, no estamos muy de acuerdo, Mariby y yo. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo es Sara Montiel Mira, como artista? A mí me encanta cómo dice Sara Montiel. O sea, Sara dice, sí. Eso de fumando espero al hombre que yo quiero. Pero, eso lo dice. Pero no hay en ella algo tan especial. Ahora, de la cacaballé no tiene nada, mi amor. Tú lo que pasa es que te enamoras de tus mitos y decides que cantan bien, que son altísimas, delgadísimas, maravillosísimas. Pero Sara tiene mil cosas, pero no precisamente la canción. No me va a convencer, ¿eh? La cadencia de Sara Montiel me parece maravillosa, me encanta, me gusta muchísimo. ¿Quién canta mejor que ella la violetera? Hombre, no lo sé, ahora mismo me pillas... O fumando espero. Me pillas en blanco porque tampoco es de mi época la violetera. ¿No son canciones que a pesar de no haber sido escritas para ella, porque son canciones mucho más antiguas, Sara le ha dado ese punto de personalidad que siempre que escuchas estas canciones... ¿Te acuerdas de Sara Montiel? Eso es indiscutible. Y como a ti no hay quien de tu brazo, te tuerza el brazo porque te niegas rotundamente, eso es distinto. Ya te he dicho que dice muy bien, y aunque no sean canciones hechas para ella, evidentemente están tan arropadas, porque cuando canta, pues ya sabes lo que es ahora, que es aquí, que es una belleza tremenda. Entonces, eso acompaña muchísimo a una mujer. Uh-huh. Que, por cierto, no hay que olvidarse, hay una mujer súper fotogénica, que además me gustará mucho mandarle un recuerdo desde aquí, que ha sido María Rosa Salgado, actriz española olvidadísima, y yo creo que ha sido un monstruo de la fotogenia. Uh-huh. Y Sara, que tú la has tratado, ¿cómo es con los compañeros? ¿Se cree realmente una diva o luego es tan normal? Más o menos como la pregunta que te he hecho antes, pero en relación a los demás artistas, no ya con sus paisanos o con la gente de la calle. No, sigue siendo coherente. Uh-huh. O sea, las estrellas, por lo menos antiguamente, marcaban unas distancias, la estrella estaba en el podio y el resto de los mortales estaban a nivel de tierra. Y Sara sigue utilizando la misma técnica, o sea, Sara cuando va de Sara es la superestrella. Ahora luego ves a Sara en su casa y es una mujer normal, corriente, súper cálida, y seguramente habrá ayudado a alguien en la vida, pero cuando cuesta tanto trabajo llegar, pues de repente que cualquiera pretenda en 2 minutos alcanzar una cima, pues a veces a las estrellas les cuesta un poquito de trabajo pues admitirlo, y yo lo entiendo. Y ya por último, ¿tú ves a Sara Montiel en el cine de Almodóvar? Perdona, Antonio, pero no sé, ahí hay algo que se... Yo estoy... Perdóname, a mí es que me tiene intranquila. ¿Qué pasa? Siempre pasa algo. Yo qué sé, ¿qué me decías de Almodóvar ahora? No, es que mira cómo se mueve esa cortina. ¿Ves a Sara Montiel...? Perdón, yo no... Que Antonio, que se está moviendo la cortina, a ver si se va a caer algo. ¿Qué dices, Sara Montiel? No, te estaba preguntando que si ves a Sara Montiel en el cine de Almodóvar. Hombre, por supuesto, como no la voy a ver, y seguro que a ella la gustaría muchísimo. Y es posible que acaben haciéndolo, porque son dos genios y sobre todo son Mira, voy a terminar, que les encanta el marketing y la pela, pero ¿qué pasa en este estudio, Dios mío? Bueno, mira... Y esta mujer. Bueno, ya está. ¿Ves tú cómo yo te digo que venía preparada? Mira por qué venía preparada. Yo, oiga, otra vez aquí, ya no tiene gracia. Anda, ahora viene de Sara Montiel, no te digo con más años que un palmar. Sí, eso, pero bien hecho, señora. Hola, reola. Oye, pero Antonio, ¿qué es esto? A mí me da un ataque de nervios. A esta tía la atizo yo. Pero bueno. Bueno, pero oiga, loca, no, qué público, coge, ni que nada. El ángulo lo coge. El ángulo lo que va a coger es la puerta. No, ¿y qué hace usted? Montiel, ¿me puede usted dar fuego? Encima de inoportuna va pidiendo. Uy, qué tía más vieja. Anda, le daremos... Tía. Ten cuidado, que esto parece una tea, ¿eh? Ten cuidado que te puede salir ardiendo esta momia. Oiga, ¿usted qué viene aquí, a ligar o a qué? No, a mí cuando me hable, hábleme con un respeto, ¿eh? Que yo estoy aquí trabajando. Es que yo vengo pidiendo una oportunidad. ¿Otra vez? Pero usted es una pesada. Pero bueno, es decir, pero... Es decir, usted es una oportunidad. Bueno, usted no sabe que estamos grabando. Usted no sabe que aquí no se puede perder el tiempo. ¿Por qué no habla con la recepcionista? ¿Pero qué le pasa? ¿No? Y pide usted una cita. ¿Hoy? Ese perfil, bueno, tendría usted que hacer como Sara Montiel, que la papadita ya le va saliendo, y pintarse es un poco más oscuro, ¿eh? Pero mira la tía loca, pero mira qué joyas lleva. ¿Qué pasa, Domingo? Tiene muchos cuidados.
¿Y qué? Naturalmente, porque puedo y me gusta. ¿Qué pasa? Una pila de años. Mira, se ha acabado. ¡Ea! Esto se ha acabado. Te dije yo que... ¡Venga! Incluso que la voy a dar. La pila de años lo tendrá usted. ¿Será posible? Bueno, oiga, pero ¿será posible? ¿Se dan ustedes cuenta? Pero bueno, Antonio... Es que es imposible. Es imposible, este programa es imposible. Esta mujer yo ya la tengo hasta en sueños, ¿eh? Es decir, que yo comprendo que Mariví viniera con la escoba, pero el próximo día les aseguro que vengo yo con una escopeta, pero de plomillo bien fuerte, a ver si me la cargo. Porque es que esto, desde luego, es increíble. Así que bueno, ya que se ha marchado aquí con nuestra sala particular, pues nos despedimos hasta la semana que viene y le deseamos que pasen una semana estupenda. Hasta luego. Pero junto a ti.